Las Casas Grandes se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre en el Centro Cultural Paquimé, además de los municipios de Buenaventura, Galeana, Janos y Ascensión. Durante 3 días, el museo que alberga una de las colecciones arqueológicas más importantes sobre las culturas del norte fue sede del encuentro que activó el espacio cultural con eventos diversos que abordan las riquezas del patrimonio cultural histórico y presente de México. Inspirando para el encuentro de culturas a nivel regional y nacional. Por eso, con todo el amor del mundo, recibimos a estas mujeres artesanas de la Huasteca veracruzana, a los músicos veracruzanos que conforman el grupo Son Melo, y desde luego estos elementos que se complementan con exposiciones de Mata Ortiz en un encuentro muy rico, en una vertiente de trabajo que hoy encuentra otra expresión en el teatro que vamos a ver mañana. Pero bueno, no insistiré en describir el programa, sino el sentido de que la arqueología y el patrimonio los aprendemos como sociedad en la medida en que los conocemos. Y hay muchas maneras de conocer. A lo mejor alguien se engancha en el patrimonio por un recorrido por la zona arqueológica. Quizás otros nos enganchemos con el recorrido por el museo. Pero habrá quienes nos enganchamos más por las expresiones artísticas de aquel tiempo, por la herencia en las cerámicas que tenemos, que hoy Mata Ortiz es ejemplo nacional e internacional de lo que se debe de hacer con el arte popular mexicano. Entonces, esa vertiente formativa, educativa, es la que, como decía Mauricio, estamos nosotros empeñados en que no decaiga y, por el contrario, siga adelante año con año. El evento se contó con la presencia de dos artesanas de la Huasteca veracruzana, Viviana Hernández y Catalina Martínez, quienes enseñaron a un grupo numeroso de asistentes la técnica y tradición de su oficio que ejercen en la comunidad de Huaycuatitla, Veracruz.
organizador, por la invitación. El viernes comenzaron las actividades con tres ponencias a cargo de los arqueólogos adscritos al sitio arqueológico de Paquimé, dirigidas a un público no especializado conformado por estudiantes de secundaria y bachillerato. La primera ponencia fue el patrimonio arqueológico y siniestros naturales, el caso del huracán Odil en Paquimé, a cargo del arqueólogo Eduardo Gamboa. Entonces, cuando hay un siniestro dentro de los edificios del patrimonio, la institución tiene unos mecanismos para generar... La segunda fue el proyecto arqueológico de Paquimé, excavación 2017, por parte de Jesús Medina. Que ha sido considerado como uno de los sitios más complejos y extensos tanto del norte de México como del sureste. Por último, la arqueóloga Karina Gutiérrez expuso al público el estado de las piezas arqueológicas de la colección Quinta Gameros, que el museo tiene bajo su resguardo. La primera, que es el trabajo de gabinete. ¿Qué hacemos en el trabajo de gabinete? Pues tenemos que investigar, ¿no? Buscar todas las fuentes históricas que hay de un sitio, todo lo que se haya hecho. Por la tarde se continuó con las ponencias, siendo el turno de Fernando Peña, jefe de Resguardo y Protección de Patrimonio, Mauricio Salgado, director del Museo de las Culturas del Norte, y Luis Ernesto Tena, encargado de inventarios de bienes patrimoniales del museo, con el manejo de colecciones arqueológicas, su seguridad y resguardo. Cuando ustedes entren a algún museo, ustedes van a ver el por qué está la pieza ahí, ¿no? Todo el trabajo que tiene recorrido una pieza para que se pueda hacer. El último día se cerró el evento con la entrega de la presea Guacamaya Paquimé al promotor cultural 2017. La presea fue encargada a ceramistas de la localidad de Mata Ortiz y entregada este año al profesor Juan Soto Gutiérrez, originario del municipio de Ascensión. Sembrando la cultura a través de los diferentes géneros de arte que existen. A mi familia que está aquí presente, muchas gracias. Hoy, buscar a la inteligencia y premiar a la inteligencia es obligación de los gobiernos. Y para un servidor, decirles a ustedes que tiene valor especial, porque lo he premiado, era vecino al frente de mi casa. Crecimos juntos. Y es un individuo que con muchas privaciones logró accesar a la cultura. Para cerrar el evento, concluyó el día con la presentación del grupo Son Melo. Más de 6.000 personas fue el saldo final de los asistentes al evento, entre niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, lo que indica la necesidad de seguir generando eventos de este tipo que conjuguen la difusión del patrimonio arqueológico, la infraestructura museística y las convivencias de diversas expresiones culturales. Más agua, ¿no? Porque tomas agua.